Una derrota imperdonable la que ha sufrido la Unión Deportiva Las Palmas ante un Recreativo de Huelva que nos ha remontado un 2-0 y que prácticamente le regalamos el ascenso directo al Deportivo de La Coruña y al Eibar. Enfado más que evidente de la afición amarilla presente en las gradas del Estadio de Gran Canaria. Patético. La verdad que, no sé, el equipo no... Falta actitud, gana, ilusión, se ríe la gente, la verdad. Falta actitud. Un Eibar que tiene 4.000 personas en un campo y tiene ilusión por subir, nosotros nada. Lo peor de lo peor. El equipo está fatal. Aquí hay que cambiar todo entero. Sacar jugadores y meter otros nuevos. Muy decaído, los jugadores están todos de fiesta, ninguno vale, ninguno. Están todos, mira, hay que verlo nada más, todos cansados. No aguantan nada de nada, no sirve. Nada, vaya, tiene mala suerte y tenemos un público que cuando la cosa va mal, no apoya. Hay que apoyar, hasta en la vida misma hay que apoyar cuando las cosas están mal, no cuando las cosas van bien. Hay veces que te salen las cosas bien, otras veces te salen mal, pero el fútbol es... Eso no es nada de regalo y nada de eso. Trabajas toda la semana para eso y llegas al partido y no te sale. Los primeros que no quieren perder son los jugadores. Muy bajo, muy no se le ha visto el espíritu ganador de un equipo que quiere ascender, nada, una decepción. Vaga, muy Las Palmas aquí, siempre sufriendo y yo creo que jugando a la liguilla podemos ascender. ¿Verdad? Dejar escapar un partido así, es que no, parece que no quieren subir. Que es fatal. Uno se va, vamos, con cara de tonto. Lo que veo yo que hay jugadores que no ponen intensidad, hay jugadores que parece que no están, hay otros que ponen ganas y otros que parece que no quieren subir. Y después no entendí el cambio de Valerón, la verdad, no lo entendí, porque para mí era el mejor que estaba jugando la primera parte, no lo entendí. Hombre, la verdad que un poco decepcionado. Esperaba muchísimo más, sobre todo porque el segundo gol fue al principio de la segunda parte. Y no puede ser que en menos de una mitad te metan tres goles. No creo que no quiera subir. Yo creo que es falta de intensidad, básicamente. Solucionable, pero no creo que sea de lo ver. Son los jugadores. Posiblemente sí. Yo creo que el entrenador tiene cierta parte de culpa porque no en ningún momento domina el partido. Pues la verdad que nada, contento. La verdad que una pequeña decepción. Pero pienso que todo fue a raíz de que sacaron a Valerón. Creo que fue el fallo de Lovera. Yo creo que la presión, jugadores que no quieren fluir. Y yo creo que Lovera no termina de hacer un equipo. Todos los partidos ponen a uno, quitan a otro. No termina de hacer un puzzle, vamos. Todavía no está claro eso de los playoffs. Hay que esperar, porque tal y como está, hay que esperar hasta el final. Hombre, tengo confianza siempre y cuando que aquí el público le ayude un poco también a Las Palmas, ¿no? Que hay que ayudar a apoyar a los jugadores. Entonces, es lo que tenemos y tenemos que apoyarlo a muerte. El último recurso es la promoción, pero ya ni eso ya. Lo veo ya muy complicado. Si en la liguilla de ascenso subimos la intensidad, a lo mejor conseguimos algo. Pero así es difícil porque todos los equipos querrán subir, tendrán mucha ilusión y la ilusión es igual a la intensidad. También al Deportivo creo que, bueno, que tiene que marcar Las Palmas 18 goles para en dos partidos, así que el directo está imposible y vamos a ver la promoción, porque está muy difícil también. Yo creo que todo es difícil, es todo. Sí, que toca el Sporting es difícil, incluso hasta el Alcorcón que viene de atrás con una fuerza tremenda no puede ganar, estamos totalmente hundidos, creo yo. Pues no sé, yo espero que al final terminen sacando fuerzas y al final podamos subir, pero bueno, la verdad que difícil, lo veo.